Hello, hello, good evening. Buenas noches a todos. Hello, hello, can you hear me? ¿Pueden escucharme? Good evening, buenas noches, hola. Hola, Selma Yamilet. Hey, me gusta su nombre, Selma. Ariel, hello. Son los únicos dos que veo con cámara encendida. Good evening. Cuando yo digo good evening, estoy diciéndoles buenas noches. Es un saludo, el good evening, ¿ok? Good evening. Buenas noches. ¿Cómo están? Good evening. Hola, good evening. Buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Listos para su clase? ¿Su primera clase de inglés? ¿Están motivados? Sí, me imagino, ¿verdad? ¿Nerviosos? ¿Cómo se encuentran? A ver, compartan. Mientras yo hago un ajuste por acá. Mi nombre es Magali. No me llamo inglés corporativo. Mi nombre es Magali. Magali Gómez. ¿Ok, chicos? Buenas noches a todos, a los que están encendiendo sus cámaras. Bienvenidos, bienvenidos. Good evening. Digamos todos, good evening. 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 Eso, muy bien, muy bien. Good evening. Ok, vamos a dar inicio a la clase. Voy a empezarlos a conocer a cada uno, ¿verdad? Poquito por poquito. ¿Cómo dije que me llamo? ¿Cuál es el nombre de la teacher? Magali Gómez. Magali Gómez, sí, pero estoy viendo que me veo muy lejos, me ve muy lejos, ¿verdad? Sí. Quiero acercarme un poquito más, permítame. ¿Cómo están? ¿No está lloviendo por sus casas? ¿Ya se calmó la lluvia? ¿Todo tranquilo? Desde San Salvador estaba lloviendo. Ah, desde San Salvador estaba lloviendo. Iban de camino, corriendo para la clase, me imagino. Sí, del trabajo. Del trabajo, sí, sí. No, no puedo. De cabeza. De cabeza les voy a dar la clase. No, 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 no se puede abrir. Ok, bueno, pero no se mojaron. Todo bien, ¿sí? Ok, lograron llegar tranquilos a sus casitas. Vale, chicos, para comenzar, para dar inicio a la clase, les voy a presentar mi pantalla. Permítame, permítame, vamos a ver. Me avisan si pueden ver la pantalla que estoy mostrando. Sí, ¿pueden ver una arriba. Presentación de PowerPoint? ¿Sí? Sí, 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 se puede. Very good, very good. ¿Cómo dije que era el saludo de inicio? Good evening. Good evening. Good evening, very good. Ese saludo lo vamos a decir todas las noches al entrar. Good evening, ¿ok? Good evening. Good evening, sí. Good evening, okay. Teacher. Good evening, sí. Ajá, good evening. Es el saludo. Si usted dice good night, está despidiéndose para decir bye bye. Dice good night, good night. Pero el good evening es de entrada, de inicio. Ajá. Ok, ahí está mi nombre, ¿verdad? Por si querían anotarlo, Magali Gómez. Ok, yo voy a estar aquí ayudándoles desde ahora en adelante a partir de las 8 de la noche en el mismo lugar, en el mismo canal. Ok. Teacher, dígame. Una disculpa. Porque, mire, acabamos de iniciar y ya me está pidiendo disculpas. ¿Qué le pasó? No, es que yo puse, he puesto un número, yo creo que es el código de la reunión en vez de mi nombre. Ah, puede modificarlo, fíjese. Ah, sí, ahí lo estoy viendo. Todos vamos sí, a saber ahora su número de teléfono. No, vaya, chicos, puse, anótalo. Creo que es el código, teacher. Ok. De la reunión. Okay. Entonces no sé si me puedo salir y volver a entrar ahorita para cambiar de nombre. ¿Cómo se llama usted? Saraí Méndez. El host puede cambiarlo. Saraí Méndez. Sí. Veamos. ¿Es así? Sí. ¿Sí? Vaya, no es necesario que se me vaya, porque si no ya no va a volver. Okay. Y la quiero acá. Ok, Saraí, no se preocupe, ahí estamos ya. Gracias. Possessive pronouns. Es la first class that we're going to study today. Possessive pronouns.
Okay, we're going to talk about possessive pronouns. Antes de que vayamos a la plataforma, quiero introducir este tema pequeñito, ¿verdad? Sobre los possessive pronouns. Creo que más de alguno ha escuchado los pronombres en la forma natural, que son I, you, he, she, we, they, ¿sí? I significa yo, ¿verdad? Voy a ir colocando aquí a la par por si alguno tiene duda de qué significa cada uno, ¿verdad? El I significa yo, ¿verdad? El you, vamos a ver a alguien que sepa qué significa you. What's the meaning of you? Tú. Tú. Muy bien. Bueno, vamos a dejar así. Tú. El he. Él. 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 Muy bien. El she. Ella. Ella. Eso, no, yo creo que no me va a costar nada esta clase. El we. Nosotros. 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 Muy bien. ¿Y el they? Ellos. 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 Perfecto. Ellas o ellos, ¿verdad? El nosotros, el, bueno, está otra, otro you, fíjense que es para los plurales. Está tú, you too, no you too, no. El you para tú, ajá. Y está el otro you que es en forma plural, ¿sí? Que significa usted, ustedes. Ustedes. Ajá, usted, ustedes. Fíjese que mi teclado está desconfigurado. Ya lo notaron, ¿verdad? You, usted, ustedes. Por eso no me van a ver que coloco tildes ahorita, porque se ha desconfigurado. Pero no se preocupe. Vale, you, usted, ustedes. Miren. Está el you para uno, para una persona, tú. Y está el you para plural, usted, ustedes. ¿Verdad? Dos formas del you. Entonces, ya que hemos repasado los pronombres en la forma natural, ¿verdad? Pronombres personales, I, you, he, she, we, they. Repitamos, I, you, he, we, they. Ok, ya que tenemos los pronombres personales, vamos a ver la forma de los possessive pronouns. Ya los pronombres cambiaron a una forma posesiva, ¿verdad? Forma posesiva. Quiere decir que es de pertenencia. Por ejemplo, el I cambia a my, ¿sí? El you cambia a your. He, is. She, hair. We, or. They, there. Vamos a repetir. My, my, my. Okay, I, my. I, my. I, my. I, my. You, your. You, your. No es your, es your. Your. Ajá. He, his. He, she, her. She, her. 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 We, or. We, or. They, there. They, there. Se fijaron que hasta la pronunciación cambia, ¿verdad? Es diferente. Entonces, el yo, aquí ya no es yo, es me. Por ejemplo, my name, mi nombre, ¿ok? My name is Magali. Y usted dice, my name is Dalila. My name is Manuel Antonio. Ah, ya se sintieron sonrojados que les dije sus nombres. My name is Michelle, Beatriz. Ay, qué bonito, me gusta que sonríen. Hay grupos que son bien serios. Ustedes son sonrientes, ya lo vi. Vamos a hacer muchas bromas entonces. Ok, my name is Selma. My name is Tania. My name is Juan Salvador. Ok, my.
Entonces, cuando usted quiere presentar a alguien más, ya no dice my, me, ya dice your. Por ejemplo, usted me dice a mí, oh, teacher, your name is Magali. Your, tú. Ahí sí es igual, miren, el you con el your. Solo que el tú, acá el your es posesión, tu nombre. Your name is Magali. Your name is Tania, etc. Y aquí dice your father. ¿Qué está diciendo ahí? Tu papá. Tu papá. Ajá. Luego está his. En lugar de decir he, dice his. Ahí ya no significa él. Ahí significa su. Pero de profesor. De un su de él. Su de un varón. Por no, ejemplo, varón. Yo digo Ariel. His name is Ariel Pérez. Estoy refiriéndome a un varón. His name is Ariel Pérez. ¿Sí? Pero si quiero referirme a ella, a una chica, ya no digo his, yo digo her. Her. Her name is Tania Guillén. Her name is Anna Jocelyn. ¿Ok? Porque ya estoy hablando de una chica. Su. Su. Ya no es él y ella. Aquí es su, su. His teacher, su maestro. Her pencil, su lápiz. Se refiere al lápiz de la chica, Laura, ¿verdad? Her pencil, Laura Molina. Ok, y luego dice, or. We es nosotros, pero or es nuestro. Nuestro. O nuestra. Dice, our school. Nuestra escuela. No es nosotros escuela, porque si usted dice we school, no puede decir we school, nosotros escuela. No es our school, nuestra escuela. They, ellos. Their, su, pero de ellos. Their house. Ah, es la casa de ellos. Su casa. Pero se refiere a ellos, cuando está un grupo de personas. ¿Sí está claro esto? ¿Sí? Posesión. O sea que los possessive son de posesión. Su casa, su teléfono celular, su camisa, su refrigeradora, etcétera. ¿Verdad? Todos son pertenencias. ¿Alguna pregunta sobre esto? Para poder ir a la otra diapositiva. Vaya, entonces vamos a seguir. Vamos a ver. Si usted gusta, usted puede ir tomando capturas de pantalla de lo que está viendo, ¿verdad? O puede ir a, después de que terminamos la clase, todo esto queda en una playlist. Se van a hacer famosos, chicos y chicas. Miren, voy a subir este video. Se está grabando, si usted puede ver, se está grabando por ahí. ¿No les aparece que se está grabando la clase? Sí. Ah, muy bien. No es para ponerlo en Instagram, en TikTok. No, es para ponerlo en la lista de videos de YouTube. Entonces ahí está. Vamos a salir nosotros ahí. Ahí van a estar. Justamente la misma clase que están recibiendo va a estar ahí. Por si usted le quedó alguna duda y quiere irlo viendo despacito y quiere ver cómo es su sonrisa en público, usted va a ir a esa lista de YouTube, ¿verdad? La playlist, le llaman playlist. Ahí cuando le mandaron todos los links e información de la clase, está una que se llama playlist. Si gusta puede anotarlo, playlist. Se escribe de esta manera. Se escribe playlist. Así. Lista de videos YouTube, o si no lo pueden encontrar, tal vez se los enviaron en español, lista de videos en YouTube. Usted va a decir, ¿y por qué me mandaron eso? Es porque ahí van a estar guardadas las clases, ¿verdad? Si usted quiere volver a verlo, ahí va a estar. Bye. Ok. Entonces, tal vez pueden ir anotando referencias o cositas así, detalles, pero quizás no todo. Ay, teacher, es que yo quiero usar colores igual que los que están ahí.
quiero colorear en la clase, todo. No, no necesariamente, ¿verdad? Porque si lo quiere hacer más detallado y despacio, lo puede ir haciendo por medio del video que va a ir viendo después. Vale, miren chicos, ahí están, miren agarraditos de la mano casi. Una chica y un chico. Vamos a ver si quedó clara esta parte. Cuando hablamos de su, de él, ¿cuál usamos? His. He, ajá, estamos usando his or her. His. His, muy bien. Y cuando decimos su de ella, her. 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 Repitamos, her. Her. His. Her. Here. Así como se lee, así como se ve, así se lee. Her, his, igual, no se cambia la pronunciación. Vale, entonces aquí dice, mire, her t-shirt is white and light blue. Repitamos. Her t-shirt is white and light blue. Usted me va a decir true or false. Me va a hacer con el dedito true, verdadero, o cierto, o false, es falso, teacher. Para abajo el dedito. Vale, ¿qué creen? Her t-shirt is white and light blue. False. True or false? False. It's false, ¿ya? It's false. ¿Qué dice ahí? Que su camiseta es blanca con azul. Her se refiere a la chica. Y ella no anda de t-shirt white light. Ajá. Entonces, no. Vamos a ver la number two. Her dress is pink. Is this correct? Yes, correct. Yes or not? Yes. Yes. Entonces, aquí vamos a sombrear. Her dress is pink. Esa sí está. True, verdadero. ¿Qué dice en español? Su vestidito es rosa. Rosa. Vamos a ver quién de las chicas anda vestida de color rosa. Creo que Saraí, ¿verdad? Camiseta rosa, ¿no? Sí, ah, pues esa es Saraí, la chica. Solamente que le va, es cabello negro. Y le vamos a colocar cabello negro a la chica de la foto. Yes, teacher. Sí, ok. Vaya, entonces, Saraí, her dress, o en el caso de Saraí, ah, también Rodi, Dalila, miren, anda pink. Pero en el caso de ellas dos, no es dress, porque dress es vestido. ¿Cómo tendría que decir camiseta? T-shirt. Ah, muy bien, muy bien. Entonces sería, en el caso de ellas dos, her, primero con Rodi, Dalila. Her t-shirt is pink, ¿verdad? ¿Y quién era la otra chica? Saraí. Saraí. Saraí, usted dice, her t-shirt is pink, ¿ok? Her t-shirt is pink, ¿ok? T-shirt. Y en el caso de esta chica, her dress is pink, porque su vestido es color rosa. Vale, seguimos. Ahora vamos con la número dos. ¿A dónde lo va a unir? Hair, está hablando de hair otra vez. Miguel Presa, tiene su mano levantada. Vamos, Miguel, ¿quiere participar? Una pregunta. Yo acabo de recién ingresar, no sé cuánto tiempo tenemos en la clase, o si me perdí de algo. De mucho. Dimos dulces, dimos sorbete, de todo. Regalamos ahora. Por Dios. Sí, se perdió de todo eso, mire. Tenemos exactamente 20, 22 minutos, creo, ¿verdad? O 21 minutos. 20. Me imagino que por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Pero no se preocupe. Ya vamos a agarrar aquí el ritmo otra vez, ¿sí? Estamos hablando sobre los... Ayúdenle, por favor, ayúdenle. ¿De qué estamos hablando? Los possessive pronouns, ¿sí? Los possessive pronouns son, ayúdeme, I, no, ¿verdad? Esos son los pronombres normales. I, cambia, my. My, your. He, cambia, his.
Aquí está. His. She cambia hair. Or. Les comentaba a sus compañeros, ¿quién es el que me dijo que acaba de...? Miguel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Miguel les comentaba a sus compañeros que, bueno, si ustedes quieren revisar, ¿verdad?, de qué se trató el inicio de la clase, usted puede ir a la playlist, les enviaron ahí unos links, y en uno de ellos dice lista de YouTube, ahí usted ingresa y ahí va a ver la clase, todo lo que se ha visto en la clase de ahora, lo que se perdió lo puede ver ahí, ¿verdad? Pero, para recordar, estamos hablando de los possessive pronouns, y entonces nos hemos quedado solo con dos, ¿verdad? El her, que se refiere a su, de ella. Por ejemplo, her dress is pink. Su vestido es rosado. Ahora, ¿qué otra cosa podemos encontrar de her, de ella? Su. ¿Su qué? Her trousers are black. No, right? No. Her shoes are light blue. Her shoes are light blue. Okay? ¿Sí? Sus zapatitos son de color celeste, light blue. Light blue. Mm-hmm. Repeat. Her shoes are light blue. Her shoes are light blue. Her shoes are light blue. Okay. ¿Qué otra cosa encontramos de hair? Her hair is blonde. Excellent. Vamos a irnos por acá. Acá, miren. Her hair is blonde. Rubio, blonde. Okay. Very good. ¿Qué más de hair? Her eyes, very good. Repeat, eyes. Her eyes are blue. Okay. Sus ojitos son azulitos. ¿Quién tiene ojos azules aquí en el chat? Yo. ¿Sala? ¿Quién? Busquemos. Laura. De contacto. Eso, Laura. De contacto, dijeron por ahí. Miren. Miren, los estuve viendo por ahí por WhatsApp un ratito, pero no pude. Bueno, yo ya había enviado un saludo, pero creo que no les apareció, ¿verdad, chicos? ¿Tuvieron el saludo que coloqué en WhatsApp? No. No, ¿verdad? No lo he revisado. No, bueno, pero bueno, después los vi, creo que ya no les apareció porque se unieron después al grupo. Pero cualquier cosa vamos a estar ahí en WhatsApp, ¿verdad? Teacher. Dígame. Yo no estoy en el grupo, no sé. ¿Sí? Yo no estoy en el grupo. Vaya, les enviaron varios links. Accesos a plataforma, accesos a la playlist, accesos a WhatsApp. Uno de esos dice acceso a WhatsApp. ¿Verdad? El último link. Ah, vaya, ok. No sé cómo va el orden, pero usted ahí le da clic y ya va a estar en el grupo, ¿verdad? Gracias. Bueno, cualquier duda puede preguntarme, no tengan pena. Y entonces ahí los estaba viendo que se lleva muy bien, parece como que ya se conocen, ¿no? Todavía no, ¿verdad? No. Esta es la primera vez que se ven. Sí. Ay, es que se lleva muy bien todo, así que va a funcionar muy bien todo esto, ¿verdad? Son bien, tienen bastante compañerismo, los felicito. Wendy Flores dice, I can't hear, teacher. ¿Hoy sí ya puede escuchar, Wendy? Yes, teacher. Ah, muy bien, muy bien. Vaya, seguimos. Her eyes are blue. Vaya, ahora iniciamos con los de his. Cambiamos a his. ¿Qué significa his, dijimos? Su de él, del chico. Vaya, ahora. His qué? Más fácil, ¿verdad? Shoes are with and white. His trousers are? Black. ¿Qué son trousers? Esto, miren. Pantalones. Estos son trousers, ¿okay? ¿Ok? Trousers. ¿Ok? ¿Qué más? His qué? His shoes are red and white. White and white. Aquí está este.
His shoes are red and white. ¿Ok? Sus zapatitos son rojo con blanco. ¿Qué más? His cake. His hair is brown. His hair is brown. Ok, his hair is brown. Su cabello es café. ¿Qué más? His cake. Ahí está ahí, ¿verdad? Ah, la de arriba, miren, nos faltaba esta. His t-shirt is white and light blue. Que su camisa es blanca con azul. Bye. ¿Vieron la diferencia entre her y his? Sí. ¿Sí? ¿Ya se les quedó? Porque más adelante le voy a hacer un examen. Ya se asustaron con la palabra examen. No, ¿verdad? Vaya. Entonces, vamos a borrar esto. Recuerden que si usted quiere tomar capturas, puede hacerlo. O puede irse a la playlist y tomar capturas de la grabación. Vale, para que no se entretenga mucho en la clase, escribiendo. Yo prefiero que estén prestando atención y no escribiendo mucho, ¿verdad? Tal vez, como les dije al inicio, unas dos palabritas de referencia. Pero es más importante estar prestando atención. Vaya, dice, how to introduce yourself. Estamos hablando de cómo introduce yourself. ¿Qué significa, teacher? Introduce yourself. Digan todos esa frase. Introduce. Introduce yourself. Yourself. Ajá. ¿Cómo te presentas? ¿Cómo presentarse? Ah, se fijaron que cuando la teacher entró a la clase dijo, hello, my name is Magali. Fue lo primero que les dije, ¿verdad? My name is Magali. Y ustedes no me dijeron su nombre. Ah, dije good evening. Muy bien, saludé, ¿verdad? Good evening. Y si es de día, good morning. Good morning. Pero luego dije, my name is Magali. I'm, o puedes decir I'm. I'm Magali. Para decir su nombre, ¿sí? I'm your teacher. Yo soy. I'm your teacher. Nice to meet you. Significa mucho gusto. Mucho gusto. Nice to meet you. ¿Ok? Mucho gusto. Okay. ¿Qué me van a contestar cuando yo digo nice to meet you? Repitan. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Ustedes responden lo mismo. Nice to meet you, solo que le agregan chu al final. Vamos a hacer la prueba. Yo le digo a ustedes nice to meet you y ustedes me dicen nice to meet you too. Vale, vamos, uno, dos, tres. Nice to meet you. Nice to meet you too. Como que va a estornudar. Chu. Ajá. Nice to meet you too. Very good. Ok. Y luego, bueno, hay otra forma también de decir pleased to meet you, ¿verdad? Pleased to meet you. Mucho gusto en conocerles. Permítanme. ¿Les aparece que está grabando? Sí, ¿verdad? Así está. Ok. Siguiente. Let me introduce myself. Repeat. Let me introduce myself. Let me introduce myself. Ajá. Permíteme presentarme. ¿Ok? Let me introduce myself. Permíteme presentarme. My name is Magali. Like this. Let me introduce myself. My name is Magali. Nice to meet you. Nice to meet you too. ¿Ok? Vaya memorizando. Okay. Porque esa es una forma de entablar una conversación de entrada. Usted conoce por primera vez a alguien, ¿verdad? Ok, for example, let me introduce myself. Déjame presentarme. My name is Magali. My favorite color is blue. I like going to the mountain, etc. Okay? Cuando usted habla de usted. Pero primero usted dice, let me introduce myself. Y luego está, I'd like to introduce myself. Me gustaría, me encantaría presentarme. I'd like to introduce myself. Vamos a repetir. Let me introduce myself.
Let me introduce myself. Aquí usted empieza a hablar de cuántos años tiene, qué es lo que le gusta hacer, etc. Vaya, entonces eso, introducing yourself, se está presentando a sí mismo. Luego, introducing others, cuando usted presenta a alguien más. Miren, aquí el chico está presentando a la chica. John, please, meet Nicholas. John, por favor, conoce a Nicholas. John, have you met Nicholas? Esta es una pregunta. John, ¿conoces a Nicholas? Te lo presento. Cuando usted va a presentar a un amigo, ¿verdad? Hey, ¿conoces, lo conoces a él? Eso es como es, ¿verdad? I'd like you to meet Lisa. Me encantaría que conozcas a Lisa. Vamos a repetir. John, please meet Nicholas. John, have you met Nicholas? John, have you met Nicholas? I'd like to meet you to meet Lisa. I'd like to introduce you to Betty. Me gustaría presentarte a Betty. Tom, this is Anna. Esta es la forma más sencilla de todas las demás. Miren, usted solo llega y le dice, Laura, this is Miguel. Hasta ahí. Y ya lo presentó, ¿verdad? Ana, this is Miguel. This is Manuel Antonio. Y ustedes se presentan y se dicen que Nice to meet you. Nice to meet you too. ¿Sí? Pero ya ahí la tercera persona ya se encargó de presentarlos, ¿verdad? Solo le dicen, this is Ana. This is Tom. ¿Ok? Y los presenta. La forma más sencilla es la última. Vaya. Ahora, vamos a useful responses, respuestas efectivas. ¿Cuál es una? Nice to meet you. ¿La otra? Pleased to meet you. Happy to meet you. How do you do? Es así como que, hey, ¿qué onda? Ajá. How did you? Ok, entonces repitamos. Nice to meet you. Pleased to meet you. Happy to meet you. How do you do? Ahí usted escoge cuál va a decir, ¿verdad? How do you do? Ok. Vamos a ver. Vale, miren chicos, vamos a dar un repaso a las normas del salón de clase. Ya se recordaron como cuando iban ¿a qué? A cuarto grado, a quinto, sexto, séptimo. Pero no, aquí no vamos a ser tan así, ¿verdad? No le voy a tirar yesos si se portan mal. No puedo. Vale, entonces miren, lo único que vamos a tratar de hacer, ¿verdad? Mantener el botón de silencio. Bueno, ya vi que es una clase bastante tranquila, no se escucha ruidos. Porque hay ciertas clases que se escucha que está la abuelita hablando ahí atrás, que están licuando frijoles, ¿verdad? El perrito ladrando, que lo están regañando a Miguelito porque se portó mal. A Miguelito el señor del pan va pasando. El señor del pan. Entonces vamos a mantener los botones en silencio, ¿verdad? Y cuando quiera participar, usted levanta la mano y desactiva el botón. La lista de asistencia es según programa, ¿verdad? Bueno, el programa es que va a ir por medio de la plataforma. Ahí es donde se verifica todo eso. Su nombre completo, cámara encendida. Bueno, nombre completo puede ser un nombre y un apellido, ¿verdad? Cámara encendida. Hay que mantener las cámaras encendidas, please. Miren qué bonito se ve ahí, ¿verdad? Así se ven ustedes, miren. Todos en los cuadritos. Cámara encendida, participación activa. Sí, ya vi que es un grupo bien activo. Sonrientes, amables y participan. No tienen miedo. Así es la cosa. Uso de chat, sí. Puede escribir en el chat si tiene alguna pregunta, ¿verdad? Y le da pena hablar. Pero lo ideal sería que hable porque
aquí es la que tenemos que ir practicando el inglés. Levantar la manita para participar, siempre mantener el respeto. Sí, lo hacen todos ustedes. Ya los evalué. Vaya, asistencia, dice ahí, 80% de las clases tienen que estar. Ahí en la plataforma le va a ir apareciendo cuánto tiene de asistencia. Avance y desarrollo de plataforma de aprendizaje. Teacher, ¿y cuál es la plataforma? ¿Ya todos ingresaron a ver cuál es la plataforma? ¿Ya se familiarizaron con ella? Si no, ya se la voy a mostrar, ¿verdad? Luego dice inicio de clases, 30 de mayo. ¿Cuánto es hoy? No, ¿verdad? No, el inicio de clases es... Julio. Ah, aquí, esta es una fecha que ya pasó de otro grupo. Pero nosotros, ¿es? ¿Qué fecha? 5 de julio. Ajá. Y vamos a tener clase este viernes por la suspensión del día de ayer, ¿verdad? Pero normalmente no se tienen clases los viernes. Los viernes no hay clase, no se vaya a conectar porque va a estar solito, esperando a la tía. Horarios establecidos, ¿cuáles son? De 8 a 9. Tener la cámara encendida, duración 60 minutos, una hora. Trabajar los ejercicios en la plataforma de clase es su tarea de todos los días. La idea es que usted vaya avanzando y no se atrase. Tiene que ir, mire, tiene que ir a la par de la teacher o adelante de la teacher. Usted se puede adelantar en los temas en la plataforma, no es como la escuela, que le decían, no, no se adelante, tiene que ir a la página. No, aquí no, aquí puede adelantarse. Lo que no puede hacer es ir atrás. Teacher, me atrasé 2 temas, pues aváncelos, tiene que ir a la par. Atrás nunca, porque si no se llega el día y no completa el 80%, y se queda aplazado del curso. Tiene que completar la plataforma. Esa es su tarea de todos los días. Obtenga su diploma. Para poder obtener su diploma, tiene que hacer eso. Vale. Ok. Vamos a ir un ratito a la plataforma y luego vamos a hacer una actividad grupal aquí. Vamos a platicar. Déjeme ver si puedo ir a la plataforma. Permítanme. ¿Quiénes ya ingresaron a la plataforma? Yo ya ingresé. Ya ingresar. Muy bien. Les voy a mostrar. Yo también ingresé y me inscribí, pero ahora me dice que no puedo ingresar. De hecho, yo fui la que escribí en WhatsApp. No puede ingresar. Por la plataforma. Ajá. Tiene que. Bueno, otra cosa que les iba a explicar es que siempre pidan ayuda ahí por el medio del grupo de WhatsApp. Cuando es de la clase, que tienen dudas, yo con gusto les respondo si en ese momento me encuentro, bueno, en línea o algo, ¿verdad? Les respondo, o puede esperar un momentito y yo les respondo luego, pero con relación a la clase. Si es con relación a plataforma, accesos, escriba, pero no le voy a poder solucionar yo, sino que los encargados de soporte técnico, ¿verdad? Vaya, entonces, si usted se fija, este no es mi novio, no, es el señor de la plataforma, otro teacher, ¿verdad? No vaya a confundirse porque no tengo esos gustos todavía. Ok, mire. ¿O a usted le gusta, chicas? No, ¿verdad? No. No, dice. Yo creo que cuando abrieron ahí se asustaron. Fueron para atrás. ¡Ay, qué es esto! Vaya, miren, aquí está, miren. Usted le da clic, sesión, section one. It's nice to meet you. Y ahí le va a aparecer... ¿Qué pasó, papi? ¿Cómo está? ¡Ey, mira! El chico. Tu mamá me acaba de escribir preguntando. Con Salvador le estamos oyendo toda la conver. Sorry. Vaya, entonces acá... Usted se va aquí a course, ¿verdad? Section. No sé si se fijaron cómo lo hice. Vaya, bueno, vamos otra vez. Otra vez, teacher. Mire, inglés por favor. Principiante, módulo 1. Mire, está por secciones. Mire. Entonces, aquí estamos ahorita trabajando la sección 1. A esto que está aquí a un lado no le haga caso, porque no dice, aquí dice que el curso termina en esta fecha, pero no. No. Ellos le van a avisar en qué fecha o creo que ya se los avisaron. Vaya, entonces aquí, section 1, usted le da clic, pero si usted ya está en la sección 2, le da clic aquí. Si está en la sección 3, le da clic aquí, etcétera. Mire cómo van abriéndose las pestañitas, ¿sí?
pero ahorita estamos acá iniciando. Section one, it's nice to meet you. Nice to meet you. Ajá. Y le va a salir ahí el chico guapo que apareció en el video. El chico guapo. Permítame, que ella se trabó. Se enojó el chico porque le dije que era feo. Se enojó, pero ya le estoy diciendo que es guapo, para que no se enoje. Espéreme que se trabó. Ahí está. Vale, entonces le abre ahí y ahí le va a aparecer ese video. Miren. Pero primero dice, aquí son objectives. Siempre que vea el librito negro, son los objetivos de la clase. Luego va un video. Aquí está otros objetivos, otro video. Y aquí está lo que usted tiene que trabajar, donde está el lapicito y un cuadrito, ¿verdad? Pero vaya, si usted quiere ir a la plataforma por sí solo, usted escucha de qué habla él, aquí a la par, lo ideal no es que vaya leyendo en español lo que va diciendo, pero si no comprende nada, lea, ¿verdad? Pero él está diciendo acá de qué se trata, lo que va a ver en la clase, etcétera, qué es lo que hemos visto hoy. Luego acá, otro objetivo. Ahí está, miren. Al final de esta clase, los participantes serán capaces de usar los adjetivos posesivos, los possessive adjectives, my, your, his, and her. Solo tomaron cuatro de todos los que vimos. ¿Miren? Ese era el objetivo de esta clase de hoy. ¿Recuerdan qué es my? ¿De dónde salió el my? De yo. Del I. ¿De dónde sale el your? You. You. ¿De dónde sale el his? He. ¿Y el her? She. Ah, pues sí, cumplimos los objetivos. No lo están leyendo, ¿verdad? No. Ok, entonces, ahí están los objetivos. Está otro video. ¿Verdad? Ahí no va a aparecer todavía la teacher Magali. Aquí no aparece. Esta es una conversación. Miren. My name is Jennifer. His name is Michael. ¿Verdad? Está presentándolo a él. Her name is Nicole. ¿Sí? What's your name? What's his name? What's her name? ¿Verdad? ¿Sí? Las preguntas son, ¿cuál es tu nombre? Y le responde, my name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. ¿Ok? Y luego usted se va a... bueno, aquí usted solito mira el video si quiere verlo. O si ya le quedó claro con la clase que vimos, está bien. Se va a lo principal que es su tarea, el knowledge check. Acuérdese de esto. Los knowledge check, este lapicito es donde usted va a trabajar. Siempre va a ser así. Objetivos, más videos, más su trabajo. Vale, vamos. Vamos a realizar. Les voy a regalar un comodín de este día, de esta noche. El comodín. El comodín. Miren, bien fácil, chicos. Solo tres preguntitas les hacen. Miren, ya estuvo. Normalmente así van a encontrar. No van a encontrar cosas bien difíciles. No, solo tres o cuatro o cinco lo más, ¿verdad? En esa plataforma del nivel 1 siempre es así, bien sencillito. Así que no se vaya a asustar. ¿Kenia tiene una pregunta? No. No, disculpe. ¿Preguntas de la plataforma? ¿Vieron cómo es el proceso? Sí, está fácil, sí. ¿Verdad? Sí. Vaya, entonces chicos, ayúdenme. Dice, use the possessives, my, your, his, or her, to complete the blanks. Hello, what's your name? Hi, el espacio, hi. Lo que está en el espacio, usted lo coloca acá, lo que hace falta. Hi, ¿qué sería ahí? My. Algo que les voy a decir, chicos. Fíjese de que si usted a veces le sale mal, por ejemplo, vamos a revisar aquí. Submit es para revisar. Sí, salió bien, pero a veces le va a salir mal y usted dice, pero si eso es lo que la teacher me enseñó. Ajá, pero a veces es porque usted o le colocó una mayúscula y no tenía que ir mayúscula, o le colocó un punto y no tenía que ir un punto, ¿verdad? A veces es por los signos o símbolos es que le aparece mal. Entonces aquí está bien, mire. Hi, my name is Antonio.
Number two. What's her name? Her name. Ah, ¿cómo sería? Ayúdenme. Her name is Nicole. Vamos a ver. ¿Con mayúscula o con minúscula? Minúscula. Con mayúscula. Mayúscula. Bueno, vamos a revisar. Sí. Miren, usted no tiene que ir revisando una por una, no, hace las tres y después revisa. Ahorita porque les estoy mostrando, ¿verdad? ¿Cómo se trabaja todo eso? What's his name? His name is Michael. Okay. ¿Mayúscula o minúscula? Mayúscula. His name is Michael. Sí, y es todo. Esa es toda su tarea del día de ahora, que la teacher ya les dio el comodín, ya tienen ahí la copia. Hágalo, no en la, esa es mi plataforma. Ah, ya está listo en mi plataforma, teacher. No, la suya es aparte. Cada uno tiene una. Entonces eso tiene que hacerlo para que usted pueda obtener ¿cuántos puntos? Mire cuántos. 25. Ya con eso ya obtuvo 25 puntos. Tienen que llegar a 80%. 80%. Vale. Entonces ahí termina lo que es la clase de hoy que hemos visto, ¿verdad? Pero acá viene otro tema y dice los objetivos. Vamos a ver qué objetivo tiene esta clase. Dice, permítame. By the end of this lecture, participants will be able to spell their names and of others. Ah, con esta otra clase, usted va a ser capaz no solo de aprender los possessives, ¿ok? Ahora ya va a poder deletrear los nombres de otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, how do you spell, cuando se oiga la palabra spell, Deletreo. How do you spell your teacher's name? Ajá. How do you spell your teacher's name? ¿Qué estoy preguntando? ¿Cómo deletrea el nombre de su teacher? M-I-G-A-L-Y. L-Y, very good. Ahora, voy a escuchar a todos al mismo tiempo, no importa. How do you spell your name? M-I-C-L-Y-L. Yes. Eso. No tiene que repetir la pregunta. How do you spell your name? You says, how do you spell your name? No, no tiene que repetir la pregunta. Usted tiene que deletrear. How do you spell your name? M-A-G-A-L-Y. Ahí escuché muchas letras. Los felicito. El nombre, solo el nombre de una sola vez. Ajá. Entonces, acá este tema se trata sobre cómo usted deletrea qué. El nombre de otros o el suyo. Vamos a escuchar este video. Vamos a darle play. Para eso usted necesita conocer el alfabet. Vamos a ver si todavía confunden la letra E con la I. El sonido. Vamos a oír. ¿Escuchan? No. Va a tener que darle mucho volumen cuando esté hablando el chico. No escucha nada. No hay. ¿Nada? Permítame. No, nada. Ah, es porque, permítame, voy a compartir sonido. Se me había olvidado ese detalle, perdón, chicos. Pero ya le di volumen, sí se escuchaba bien suave. In my mouth, for each letter. A, B,
C, D, E, F, G. ¿Qué está haciendo él? H. Deletreando. Está diciendo el alfabeto. Aquí, va por esta. L. M. M. N. O. P. Q. R. S. P. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A. B. C. D. E. F. Bye. G. H. Bye. Ahí ustedes escucharon el alfabet, ¿verdad? Me imagino que la mayoría ya maneja eso, ¿sí? Entonces, dice acá, what's your name? I'm Sarah Connor. Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? ¿Cómo deletreas tu apellido? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. ¿Sí? Ok. Es como mi nombre, Magali. Algunos dijeron, ay. Por eso es que es necesario saber las letras para que cuando usted lo deletrea y la otra persona escucha, le dice, no, no es así, no es I, es Y, ¿verdad? Y usted, digamos que usted va a una entrevista y le dice, ¿es con Y o con I? Es con Y, usted lo corrige, ¿verdad? Para eso sirven los deletreos de nombres, ¿sí? Entonces, how do you spell? Vamos a repetir, what's your name? What's your name? I'm Sarah Connor. I'm Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. That's right. How do you spell your last name? How do you spell your last name? ¿Cómo deletreas tu apellido? C-O-N-N-O-R. No, it's C-O-N-N-E-R. Okay, vamos a hacer un ejercicio. Va a hacer la conversation between, let me see, Juan Salvador y Saraí Méndez. Ok. Dijo Saraí, a mí me va a escoger. Sí, a usted. Vale. Vamos, inicia la chica. Usted es el A y el chico es el B. What's your name? Your name. With my own information or about the topic? With your own information, yes, Juan Salvador. Okay. Good question. I'm Salvador. El más largo dijo, qué tremendo. Me va a costar deletrearlo a ella. Okay. Sarai. Is that deletreo. S-A-L-V-A-D-O-R. Yes, that's right, Salvador. Yes, that's right. Okay, ahora pregúntele, ¿cómo deletreas tu apellido?
How do you spell your last name? Very good. D-I-A-Z. Ah, le tocó la parte más fácil, Salvador. D-I-A-Z. Ok, ahora. Ajá, hasta ahí. Ok, así es la conversation. De esta manera, usted intercambia información con alguien y está haciendo una conversación, ¿sí? Vaya, ahora, gracias chicos, me hicieron muy bien, muy bien. Vaya, vamos, ahora va a participar otra chica sonriente, Laura Molina, y va a participar, vamos a ver, con un chico, hay poquitos chicos, ¿verdad? Ah, con Sergio, 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 vamos Sergio. Vaya, ella le va a decir su nombre. El nombre de ella, ¿sí? Se fue Sergio. ¿Está por ahí, Sergio? No, aquí está. Ahí está. Sí, aquí está. Vale. Sí. Esta no va a ser esta misma conversación. Ahora vamos a recordar lo que vimos al inicio de la clase, ¿sí? Ella le va a preguntar, se va a introduce herself, se va a presentar. Y luego le va a preguntar su nombre y usted le va a contestar y le va a decir mucho gusto. Y la otra, ella le va a decir mucho gusto también. ¿Estamos? Ok. Vale, vamos. One, two, three. Hello, what's your name? My name is Sergio. It's nice to meet you. Nice to meet you. ¿Qué le va a contestar Sergio? Nice to meet you. Nice to meet you. Nice too. To meet you too. Nice to meet you too. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Verdad que fácil? Ahora, si quieren seguir la conversation, usted le dice, how do you spell your name? ¿Cómo deletreas tu nombre, Sergio? ¿Sí? How do you spell your name? Y Sergio le dice, S-E-R-G-I-O. Is that S-E-R-G-E-O? No, it's S-E-R-G-I-O. Ajá. Y ahí ya tienen una conversación, ¿verdad? Vaya, chicos. Fíjense que no les dejo tarea. Los felicito, Laura y Sergio. Muy bien, muy bien. Miren, no les dejo tareas así normales, aunque me gustaría que escribieran una conversación, ¿verdad? Para que practiquen. Pero, sí, pueden hacerlo, pero sería lo ideal, claro. Pueden hacerlo para practicar, pero a mí lo que más me importa ahorita es que usted pueda llenar este ejercicio, que es, miren, ustedes, ¿cuántas preguntas son? 5, miren, poquitas. Cuando usted termina de responder, ¿verdad? Al final, aquí le va a dar, le va a activar el botón de Summit. El Summit es para que usted revise cuántos puntos ganó, ¿verdad? Entonces usted va a ir escuchando esta conversation, la escucha y luego contesta las preguntas de acuerdo a lo que escuche. Porque la uno ya la resolvió, solo recuerde y cópiela, el comodín que le dio la teacher. Y de ahí usted va a ese... La captura, ya tomaron captura, ¿verdad? Vaya, pero acá no, miren, aquí usted sí lo tiene que hacer, ¿verdad? Y eso es todo por hoy. Después viene otro video de verb be y el notice check, miren, y así sucesivamente, ¿verdad? Van a aprender mucho. Disculpe, estos ejercicios, todos estos se tienen que hacer en el transcurso de la semana, ¿o...? Clase vista, clase trabajada. Si usted dice, ok, ya, esto está fácil, entonces me voy a ir, voy a ver el video de la clase de mañana y voy a resolver de un solo, quiero resolver hasta aquí para ya salir de esto, hoy tengo tiempo. Lo hace, pero nunca tiene que ir atrás, ¿verdad? Siempre o a la par de la teacher que nos quedamos por acá o adelante, ¿sí? Usted puede ir avanzando, no hay problema. Hola, hola. Sí. Y si usted... Digamos, por ejemplo, uno recuerda la clase que ha visto. ¿No es necesario ver los videos o sí?
Si usted no recuerda. Si lo recuerdo. Si lo recuerda, no, no. Si lo recuerda y todo quedó claro, no es obligación. La obligación de ver los videos, la obligación es completar los knowledge check. ¿Sí? Sí. Esa es la obligación. Ajá. Los videos no. Yo se los doy de sugerencia, que si quieren volver a ver los videos, pueden hacerlo, ¿verdad? ¡Ey! Gracias, Juan Salvador. Gracias, gracias. Eso lo motiva a los maestros. Miren, le vamos a mandar por aquí a todos. Vamos a celebrar el primer día de clases. Ahí les mandé un sticker a todos. Vaya, ok, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Más preguntitas? ¿Sandra tiene preguntas? ¿Sofía? Sí, buenas noches. Buenas noches. Usted mencionó que nos iba a hacer evaluaciones cada cuánto tiempo. No, no, yo no les hago evaluaciones. Creo no, que estaba bromeando cuando estaba molestándolos. Ya lo voy a evaluar. Pero no, no, exámenes no hago. No, no. El examen es que usted vaya completando la plataforma. Sí hay un examen, un midterm, fíjese, más adelantito, fíjese, por aquí cuando usted ve las secciones, usted se va y está un midterm. Por acá creo que está, pero eso ya es cuando avancemos un poquito más. En la sección 5 está un mid, no, en la sección 3 está. Aquí está, miren, un midterm, un test, pero es cortito también. Y luego está el examen final, como ustedes pueden ver aquí abajo, abajo de la sección 5, examen final, que también es bien cortito, no se preocupen, ¿verdad? Y es todo. Pero yo no les hago exámenes. Solo la plataforma es la que tienen que ir trabajando. ¡Ey! No sé si resolví gracias. Sus dudas. ¿Sí? Sí, gracias. ¡Ey! Buena onda, Michelle Díaz. Kevin, qué chivo esas caritas. Miguel Presa. ¡Ey! Vaya. ¡Ey! Que me gusta este grupo. Me gustan todos, chicos. Son muy buena onda todos. Vaya, ¿terminamos la clase? ¿La sintieron difícil? No. Eso, Saraí. No. Vaya, bueno, muy amables todos. Nos gracias, confianza, gracias. De hecho. Ay, qué lindos. Gracias, 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 gracias. Cualquier gracias, cosa, gracias. Escriban en WhatsApp, por ahí voy a estar, ¿ok? Ok. Cuídense mucho. Bye. Buenas noches. Good night. Bye. 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 Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Yo espero hasta que se vayan todos para irme. Good night, good night, good night, good night. 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 Hoy sí es good night. Bye. Bye, Rodi. Bye, Laura. Bye, Kevin. Ariel. Karen. Perdón. Bye bye. See you tomorrow. Es que me abruma un poquito. Ah, la tecnología, sí. Sí. Es que, Zoom. Es que lo tengo como en computadora y... Sí, pero es más difícil en celular, fíjese, en celular es más difícil. Aquí solo le da el botoncito de abajo rojo. ¿Ok? Bye.